Volvemos otra vez a registrar lo que es el tanque de retención de estos residuos que ustedes ven bajando ahí, icopor, palos, botellas de plástico en cantidades. Todo esto supuestamente debía parar allá en el tanque de almacenamiento, pero como van a ver ahora más adelante, estos residuos siguen rumbo al río Cañaveralejo, como lo van a observar más adelante. Y es una queja que estamos poniendo constantemente debido pues a que este tanque trampa no tiene realmente una forma de parar estos residuos. Solamente quedan ahí pues piedras, arena, tierra, el lodo, pero estos residuos son residuos que no son tan, que no pesan tanto, pasan por encima de la trampa. Sí, lo es Siri, Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero, y la Bebería Ciudadana vuelve a hacer otra vez la denuncia correspondiente a esta situación. Y no solamente eso, sino otra vez insistimos a la personera y a señor Efraín de Alcantarillado y Acueducto de Cali para que revisen este muro, que mire, ya le hemos hecho varios videos y ya hoy aparece otra parte más que se ha llevado el cauce de la quebrada Guarruz. Pero no sé por qué no hacen caso, no sé por qué se les advierte y no importa, gasta más dinero, porque en vez de corregir el error, lo que hacen es dejar que esto funcione de esta manera. Este sí lo es Siri, Fundación Nueva Luz. Vamos a concentrar un poco en el tanque de almacenamiento y todos los residuos que van pasando directamente al río Cañaveralejo, como lo pueden observar ustedes aquí en esta imagen, que vamos acercando la cámara, y aquí todos estos residuos van a caer al río Cañaveralejo. No hay que pare eso, o sea que el tanque no tiene realmente ningún sentido. Su construcción realmente es una inversión que no es una inversión que dé frutos, porque mire que todos estos residuos, todo eso que ustedes van a ver aquí, vamos a seguir la cámara, van a caer al río Cañaveralejo. Este sí lo es Siri, Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. Mire, todos estos residuos se acumulan un poquito aquí y ¡prum!, van a caer de una vez allá rumbo al río Cañaveralejo. Vamos a bajarnos un poco y vamos a arriesgarnos a irnos en medio de todo este, toda esta agua hacia el encuentro de las dos, de los dos, la quebrada de Guarruz y el río Cañaveralejo. Este sí lo es Siri, Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. Aquí están todos estos residuos que el agua los va girando con la fuerza y lo va llevando directamente hacia el río Cañaveralejo. No es carreta, es siempre que estamos haciendo estos videos porque la comunidad lo ha pedido. Y aquí ya vamos hacia el río Cañaveralejo. Ahora encontramos el río Cañaveralejo al fondo. Residuos que van a caer directamente porque no hay una trampa aquí, realmente no hay cómo sostener que todos estos residuos, madera, icopor, plásticos que arroja la gente en la parte superior del barrio Lleras, de la Sultana, la Sultanita, pues caigan directamente a el río Cañaveralejo, como ustedes lo pueden observar allá, que es un río que no tiene. Todos los residuos caen al río Cañaveralejo.
Pero es un diputado no valor para el mundo entero. Cuando baje la corriente del agua, creemos que por ahí en unas 2 horas volveremos a hacer otro video para mirar cómo queda de limpio, cómo se llevan todos estos residuos del río Cañaralejo. Este es Siloé City, Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. Ya está escampando y ya no nos queda sino esperar un poco a que baje la corriente, baje el caudal de agua, para volver a hacer otro video a ver cómo queda este trabajo del tanque de almacenamiento de residuos, porque la mayoría se están yendo, como ustedes pueden observar aquí, hacia el río Cañaveralejo, que es el que al fondo de la señora. Plásticos y copor, todo esto termina en el río Cañaveralejo. Y baja por cantidades, sigue bajando residuos y bajan y rumbo al río Cañaveralejo. Tarros, como ustedes pueden ver, troncos de madera. Este sí lo decide Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. Guaduas. Balones, como que venía aquí abajo. Mire, todo esto se va al río Cañaveralejo. Allá va cayendo de una vez, se va viendo. Y mire este balón. Todo esto va hacia el río Cañaveralejo. Seguimiento al balón, el balón va a caer. Allá cayó el balón y rumbo al río Cañaveralejo, después rumbo al río Cauca. Son cantidades de residuos que bajan por aquí, por este tanque filtro, que realmente no cumple las funciones para las que fue construido. Es una inversión prácticamente perdida. Y este muro, si no lo protegen, si no lo mejoran en la parte a 80 metros de aquí, esta esquina, se va a caer totalmente. Es otra inversión que se hizo aquí en este mismo contrato de la construcción de este tanque de almacenamiento de residuos. Este es Siloé City y seguimos aquí en el tanque de la discordia, el tanque de almacenamiento de residuos, que no recoge ningún residuo. Solamente ese material de arrastre que queda acá dentro de ese tanque, pero la trampa para los residuos como plásticos, colchones, balones, botellas de plástico, realmente no cumple con esa función, porque todo va a caer al río Cañaveralejo, que es el que ustedes ven al fondo. Ese es el río Cañaveralejo, ustedes encuentran la quebrada de Guarusco, el Cañaveralejo, y todos estos residuos van a caer directamente al río, porque no hay cómo agarrarlos, cómo que se queden aquí en el tanque, pasan por encima del tanque. Este sí lo decide, Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. Ya aparece la primera garza, porque ya amainó la lluvia y ya comienzan a buscar comida. Este sí lo decide, Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. El tanque trampa, que no es ninguna trampa, porque los residuos pasan tranquilamente hacia el río Cañaveralejo. Este sí lo decide, Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. Así quedó este tanque de almacenamiento de residuos
acá en la quebrada de Barrús, en límites con el río Cañaveral. Totalmente limpio, pero todos los residuos cayeron allá al río Cañaveral. Eso significa que no está cumpliendo la función para la cual se construyó este tanque de almacenamiento de residuos. Este sí lo decidió en hacer un valor para el entero. 3 horas después de que cayó este aguacero, este 14 de noviembre de 2017. Así que limpiecito, no tiene mal olor por la lluvia, el agua está fresca, pero tiene mal olor y todos los residuos cayeron al río Cañaveral, como lo pueden ver. Este es Siloé Sirio, Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. Qué hermosura es la naturaleza acá, además el río Cañaralejo. Después de que cae un aguacero muy fuerte, tenemos la posibilidad de ver muchos animalitos, garzas y también algunos halcones aquí tratando de comer de lo que ha quedado de este embalse, y otros nadando también. Mira cómo los podemos observar allí. Qué hermosura la naturaleza acá en el embalse del río Cañaveral. Ahí la garcita se acomodó en el agua que queda al pie de la cancha y ahí se está dando su chapuzón. Este es Siloé Sirio, Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. La hermosa naturaleza que tenemos nosotros acá en Siloé. Mire cómo se echa el chapuzón ahí la garza. Qué belleza. Da emoción poder observar después de del miedo de tanta agua que cayó. Ya nos reconfortamos con los animalitos aquí en este embalse tratando de comer y también haciéndose su aseo, bañándose, como lo pueden observar ustedes acá en la pantalla de sus computadores. Este sí lo voy a decir, Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. Y este es el río Cañaveral. Les contamos que nosotros acá en Siloé solamente tenemos 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. Mientras la ciudad tiene una medida de 5 metros con 12, nosotros prácticamente no tenemos espacio público. Y este espacio lo utilizan para la convivencia, para jugar fútbol, torneos, la gente también para caminar, que es lo poco que nos queda al lado de margen derecha, que es la comuna 20, y a margen izquierda de la comuna 19. El río divide las dos comunas. Y así pues, estos animales se bañan, se divierten, comen. Qué hermosura. Qué hermosura ver estos animalitos acá después de este fuerte aguacero de este martes 14 de noviembre de 2017. Este es Siloé Sirio, Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. Y así quedó el embalse del río Cañaveral 3 horas después de este fuerte aguacero de este martes 14 de noviembre de 2017. Incluyendo los gavilanes que están allá también tratando de comer con las garzas. Vamos a grabarlos un poquito más de cerca. Y así quedó pues el embalse en el río Cañaveralejo acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Todavía tiene algo de agua el río 3 horas después de este fuerte aguacero de este martes 14 de noviembre de 2017. 1 hora después del fuerte aguacero de este martes 14 de noviembre de 2017, ese muro, como ustedes pueden notar ahí, está prácticamente ya para caerse definitivamente. Íbamos rumbo a hacer este pequeño recorrido hacia el tanque trampa para que ustedes vean cómo ha quedado el limpiecito. Quedan algunos residuos, pero la mayoría ya se han ido con la fuerte corriente de la quebrada.
Y ahí está el contraste del día de ayer. Vamos a anexar los videos, los vamos a acomodar para que ustedes vean pues todo este problema aquí de la quebrada Guarruz rumbo al río Cañaveralejo. Y creo que nos vamos a despedir con este balón de básquetbol, que si no lo recoge aquí el remolino, va a caer directamente al río Cañaveralejo. Este sí lo es Siri, Fundación Nueva Luz, la Bebería Ciudadana Santiago de Cali, la Bebería de la Comuna número 20, en esta quebrada Guarruz acá en Siloé, que cae directamente al río Cañaveralejo. Y vamos a despedirnos con este balón de básquetbol que va rumbo al río Cañaveralejo y después rumbo al río Cauca. Toda esa empalizada, todos esos plásticos terminaron en el río Cañaveralejo. Una hora después ya ustedes pueden observar, ya no hay lluvia, y esto es lo último que queda pues acá de estos residuos, que la mayoría son pastos, palos y algunas botellas y balones. Y nos vamos a despedir con este balón de básquetbol que va rumbo al río Cañaveralejo y después rumbo al río Cauca. Desde la quebrada Guarruz, la Bebería Ciudadana de la Comuna número 20, la Bebería Ciudadana de Santiago de Cali y nuestro canal de YouTube, Siloé Siri Fundación Nueva Luz, hemos hecho pues toda la mañana de hoy todos estos videos para que ustedes se den cuenta de la dimensión de este problema que hay acá con los residuos que arrojan los vecinos de los barrios Brisas de Mayo, Cortijo, Lleras Camargo, La Sultana, Sultanita y Mónaco, que perjudican realmente el acueducto de la ciudad, perjudican a los otros barrios de más abajo si es que se salen todos estos residuos hacia las calles, porque a veces sucede eso. Ahí ya el balón de basquetbol se va y con esta caída se termina pues este video de esta mañana. Van bajando ya pocos residuos.